¿Dónde estaba? Estaba peleándome con el wifi, con todo. El tío este se me ha caído, o sea, ha empezado, se ha metido directamente y es en plan, venga, hasta luego. Pero bueno, seguimos haciendo de eso, no. Con Evo no, porque no hay nada nuevo. Mira, ya tenemos aquí al tío este. Ya por fin vamos a poder conseguir el logro este último. Que es matar a este bicho, básicamente. Así que vamos a... Vamos. Sin piedad. Perfecto, empezamos. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. De todo. Hemos empezado fuerte, la verdad. Ya está quitado un logro. Empezamos fuerte. Seguimos teniendo el problema del... El cacharro este, pero bueno, hemos empezado fuerte, hemos conseguido el... Sin piedad, mata a una criatura hostil de cada tipo. Hemos empezado fuerte, la verdad. Mata a dos fantasmas, tío. Los fantasmas son los pechitos estos que vuelan, ¿cierto? El saqueador secreto. Está potente el asunto, está potente. Vale, es decir, tengo cosas de estas, ¿cierto? Tengo, ¿no? Es tanta mierda, tío, que tengo aquí. Hay tanta mierda, yo tiro toda la mierda aquí a cofres aleatorios. Ya se ordenarán. Cuando toque esos, ya se ordenarán. Aquí tengo una. Con perforación 4, o sea, cuidado. Tenía un tridente, pero es que no perdí. El otro día estaba buscándolo. Y no sé dónde se ha metido. A ver, tú. ¿Cuántas sillas? Necesito yo. Joder, un gancho de cuerda. Tengo un gancho de cuerda. Es que quiero hacer uno de cero. Tengo un gancho de cuerda. Uno de hierro. ¿Dos de cuerda creo que era? Sí, pero es que eso lo he perdido. No sé dónde está. Y como lo he perdido, pues... Y tres palos. Un, dos, tres. Perfecto. Ya podemos hacerlo. Hacemos así. Aquí. Y me llevo la ballesta. Tres de estos. Un, dos, tres. Y vamos a pillar niveles. Ahí está, 30 niveles. Pues vamos a encantarlo y a ver lo que sale. No, si yo tengo conductividad, el problema es que no tengo un tridente. Que no sé dónde se ha metido. Ah, es verdad, lo perdí porque me TPé cuando estaba volando el tridente y se perdió. Y voló y se fue. Perforación 4, carga rápida 2. Está bastante bien, vamos a ir por flechas. ¿Dónde había una? Sé que Andrew tenía una granja. Sé que Andrew tiene una granja. Sé que Andrew tiene una granja. Vale. Andrew, creo recordar que tiene una granja. ¿Tú puedo volar? Sí. Pero eso, Andrew, creo recordar que tenía una granja. De esos tipos, pero vete a saber dónde está. Con esta, como cachuto. Pero vete a saber dónde está, tío. Es que no sé dónde está. Es que es casi la única manera de conseguirlo. A ver, home. ¿Qué homes tengo? Ah, es la A donde me lleva. Aquí. ¿Qué cuesta una home B? ¿Tengo alguna que me lleve a eso? No. Qué mate. Ah, ¿y esto por qué no se mueve? Ah, vale, ahora bueno, aquí no se está moviendo. Tengo. Vamos a poner el suelo B. Aquí está el aparatico, no lo veo. Yo cada vez que abro el chest tengo miedo de haber perdido algo. ¿Ring vendía? Lo mismo vende tridentes. O vende tridentes. Diamond, 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 diamond. ¿Cuántos tiene? Tiene bastante, ¿no? Elitras. Pero ni... Muchas. Eso todavía tengo hecho en Agomi. Muchas.
¿Cuántas? Muchas. Mucho vistazo a ver si alguien había escrito algo aquí. Por cierto, mira a ver si te funciona ya lo de vender, lo de comprar. ¿Alguien ha puesto algo? No. Bueno, si nadie pone nada, pues no pongo nada a vender. El libro este está puesto para que pongáis otras cosas. No está protegido esto. Vaya por Dios. Vamos aquí. Y mira si por el mapa consigo echar. Si por el mapa. Consigo echar un. ¿Dónde esté? En este 5.000 y pico. Un de este, un post de villanos. Pues que claro, para verlo, ¿sabes? Para ver un post de villanos. No, eso no es. Es que claro, vete a saber dónde hay uno, tío. Necesito los tíos estos, los aldeanos malvados, pero es que vete a saber dónde hay un. Una cosa de estas de los aldeanos, tío. Vete a saber dónde se encuentra uno de ellos. Claro, por el mapa que está. ¡Ah, mira! Encontré una. Ya encontré una. A ver, está ahí en teoría. Vamos a ver, tengo que ir hacia el. Hacia allí. Vamos a tirarle para allá. Bueno, ahí está craseado, pero por el internet. Pues a modo de que tirarle para allá y un poquito para la derecha. Una cosa es la dirección y es donde está el de este de aldeanos. Que necesito exactamente. Básicamente, matarlos para que me den una raid y dispararle a uno. Ya está. A ver, cada vez que aparezca ya me puedo ver por el mapa, así que va a estar rápido. Ese 17 ping no es verdadero, ¿eh? Mira, ya me veo. Vamos a tirarle por ahí, más o menos. Si te cuadro el internet mal, poco se puede hacer. Vale, debería estar más para allá. Vamos a tirarle un poquitín para allá, pues para. Sí. Y dirá a él, ah, aquí está. Malado. Ya ves tú que sí me ha lagado. Perfect timing. Pero perfect timing de lagarte. A ver, ¿por qué tengo esto tan grande? Ay. Perfecto. Vale, voy a poner el net que no viene. Se podría poner, pues por ejemplo, el. Ah, no, el mechero tiene nombre, el que te quemo. Pues como si le quieras poner un nombre a la hacha o a la ballesta. La mayoría de las cosas tienen nombre, pero eso. Todo lo que no tenga nombre. Vaya mierda, tío. Mira, una de estas, yo quiero una de estas, ¿eh? Es una ballesta, me la llamo. Señores, ¿dónde estáis? Que os voy a matar. Te cargo, vale. Vamos. Debería haber por aquí ya, yo lo estoy viendo. Ya, se hace con el yunque, pero o sea, tú le pones el nombre y yo te. Oh, el saqueador saqueado, no entiendo. ¿Lo debería matar? A ver. Ahí está, el saqueador saqueado. Vale. Venga. Aquí deja gas. Una buena tarde, la verdad. No sé para qué quiere la gente una granja de esto, supongo que para. Yo qué sé, tío. Ah, claro, esto te apañas una granja para que te suba el nivel del DS. Y al lado te haces una aldea. Ya sé, he visto, me acuerdo en TikTok vi una. No me entiendo, en YouTube vi una. Se están matando solos. Y está muy bien, en verdad, o sea, es casi infinito. Venga. Porque claro, te aparece el cacharrito y tal como te aparece. Mira toda la gente que hay aquí, madre mía, qué fiesta tenemos aquí, compañero. Qué fiesta tenemos por aquí. A ver, mira, mira. Oye, pues entrad, entrad, que tenemos aquí una fiesta bastante gorda, loco. Tenemos aquí una fiestorra. Vente para acá, todo esto para mí.
Podrían soltar flechas, yo qué sé, tío. Estas flechas zombie. Ah, claro, tienen perforación, no sé. A ver, tengo una tanda. Presagio 5. Oh, Dios mío, voy a morirme. Vale, vamos a ver. Tengo que mirar, ¿vale? Porque, claro, en mi casa no lo voy a hacer. No estoy tan loco para hacerlo en mi casa. Porque en mi casa es una puta locura, básicamente. Oye, que esto es élite. Salía, es una de un. Un fium, ¿sabéis? Un fium. Nada, ahí hay un tío. Vamos a matarlo. Uy, uy, mira, mira, mira. Tiene un cacharrito de esto. Puede tener incluso un alde. Un golem. Un golem. En tu casa no sé si se puede hacer. En tu casa tú tienes aldeanos, ¿no? El efecto en mi Zuli, no entiendo. No. Aló, aló, adiós. Ah, oh, bueno, pues déjame llegar. Pues si me dejas hacerlo allí. Azul. No, este es al lado mío. Pues no se ha activado. Bueno, espérate, que estos son los segundos extra donde no funciona nada. Pues se deberían de haber activado ya, es decir, ¿no? ¿No se diría activado ya? ¿O están para allá para abajo? ¿Sabes qué? En tu casa es que va a hacer un coñazo, porque si no pueden aparecer arriba y abajo. Es que en tu casa puede ser un poco coñazo, tío. Y es que pueden aparecer por cualquier lado y como caigan al agua, te voy a decir. Que me quiero ir abajo un momento. ¿Atrás? Para guardarme el sitio. Es que es eso, es lo que te acabo de decir, tío. No quiero hacerlo allí porque es que en cuanto aparezca medio bicho, es que puede aparecer por cualquier lado, tío. Venga, de ahí va. Creo que hace allí. No, hace allí. Vámonos. Imagínate, consigue entrar. Imagínate, le explota un creeper de nivel 12. Es que hacen daño, antes no hacían daño, ahora sí hacen daño. Hola, Bulks. No, si no es que no aparezcan en el agua, es que le vamos a pegar y se van a caer al agua. Es que se van a caer al agua, eso va a ser lo coñazo. A ver, ¿cuántos bloques tengo? Sacar bloques para tapar algún aldeano y que no se muera. Muy buenas, Burks. No sé, te he hecho buenas, Burks. Bueno, un ping. Ya, pero el problema es que es un coñazo tener que bajar todo el rato. Mira, lobos. ¿Me llevo un lobo? Lobo, 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 lobo. Ah, qué mal, qué cerca. Han matado a un lobo. Los lobos atacan a los. El Wither. El Wither sí, se hace. Hemos hecho algún Wither. ¿Eso qué es? Ah, un zorro. Tiene algo en la boca. Míralo, con un pez. Con un pez en la boca. Flip. Ah, ¿te acuerdas dónde? No tengo ni idea. Barra PC. Vale, vamos a ver. Tengo que pillar alguno. Que esté en su casa, tío.
No, 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 no. Viendo un orden ahí, perfecto, ya lo tengo igual. Vamos a ver, señor zombie, a tomar por culo. Ahí están ahí, perfecto. Están aquí liándose a hostias, tío. No ha muerto, joder, con encantamiento pide todo. Muerto, muerto. ¿Y este de aquí? Muerto. Vamos a ver dónde aparece. Espérate tú. ¿Qué tenía que hacer? Ah, tengo que darle a los fantasmas con una flecha, con una sola flecha perforante. Espérate, yo no tengo perforación. Ah, este tiene perforación. Este también tiene perforación. Vale, ahí están de nuevo. Vámonos. A ver. Vale. Joder, lo que meten, joder. Lo que meten, tío. Espérate. Ah, es que es élite, tío. Es que aparece en élite y eso me jode la vida, tío. Matando bichos, vamos. Hostia, que le han dado a la campana, no me jodas. A ver, ¿va a aparecer otra vez de por ahí? No. No aparece por ahí. Mire, como me jodes el oro, te pego. Ahí está. Uno menos, uno menos, uno menos. Aquí una bruja. Vale, falta la bruja. Vamos a coger la campana. Hostia, está el hombre, está aquí. Está el hombre, está aquí. Perfecto, muerto. A ver. A ver, ¿me aparece o no? Están dándole los pesados estos, me cago en Dios. Que sí, que nos hemos enterado. ¿Y esto? Vale, aquí. ¿Están ahí? No, están aquí, vale. ¿Muerto? Ah, ¿este es élite? No. La vaca. Este, ¿por qué tiene eso? La bruja. Vale, la bruja. Muerta. Y muerta, perfecto. Queda Peña, que habrá entrado. Vamos a ver. Vale, está ahí. No tenemos que buscarla, quedan dos, seguramente. Vale, tío, este. A ver, muérete un poquito. Un poquitín muerto. Te va a estar. Y luego tú. Muy perfecto. Vamos a subir, vamos a comer. A ver, ¿dónde va a desaparecer? Ah, aquí. Vale. Tío, putos pesados, tío. El tipo este. Venga. Mete, muerto. Una cosa menos. Que no están apareciendo los que yo quiero, tío, que son los magos, tío. Porque quiero los magos. Porque tengo comprado. Uy, le he pegado que no es. Y me ha aparecido y le he pegado, tío, lo siento, mine. Es que me ha desaparecido así en plan, hostia. Puedo volar porque tengo el. Me falta un pico. Ah, no, ya lo he visto. Puedo hablar porque tengo el aspecto. Aspect list. Tengo el aspecto este, el de murciélago. Sí, se revela, pero no lo veo, tío. ¿Dónde estás? Ah, ya lo he visto, está ahí. Tú. Este es el bueno. A ver, este de aquí.
No. A ver, ¿cómo era el logro? ¿No lo mates, eh? El logro, mini. Que no lo mates. Tengo que matar a dos de estos seguidos. Eso ya lo puedes matar, este bicho. Mira, quedan dos. Ah, espérate, que son los Phantos. Vaya, pues entonces estoy haciendo aquí un lío tremendo para nada. Yo me hice fantasmas y yo no caigo en que son los Phantoms, tío. Bueno, ya que está, terminamos esto. Vaya, por Dios, pues entonces los Phantoms lo que tengo que hacer es no dormir, que ya eso lo hago yo de normal. Bueno, ¿dónde estás? Aquí está. Bueno, nos llevamos mierda. Eso siempre está bien. La verdad es que es una de las grandes, así que no vamos a llevar mucho. Compa, a ver. Uno muerto. Dos muertos. Los fantasmas hay que matarlo. Ay, hostia, ya te iba a pegar con otro vídeo. Está ya cargando, no hay que matar. Son los Phantoms, sí, ya. Pero es que como soy un clon, como tú dices, MJ. Hay un problema, güey. Hay un problema con ser un clon. Mira, madre mía. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me mato! ¡Ay, que me mato! ¡Ay, que me mato! ¿Y esa regeneración que me han dado de golpe? ¡Ay, ay, ay! ¡Vente! ¡Vente! Ah, es que hay un élite, tío. Es que era un élite, he visto un élite o algo. Vámonos, muerto, otro muerto. Este está este. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hostia me pega ese hombre! Mira cómo vuela. ¡Sí! ¡Ay! Que me pegan los bichos, tío, los fantasmas de mierda. ¿Y usted qué hace aquí? Ah, que se quite también. Ay, ay, que me mata también. Ay, que me mata. Que me quita dos de corazón, tío. Que me quita dos corazones, tío. Tú, que dejes de curar, hostia. Hijo de puta. Ay, ay, que me mata este hombre. Tiene alineación, tío. Ay, 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 me ha matado, me ha metido doble. Me ha metido un ataque doble. Estoy vivo y muerto a la vez. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Vale? Ah, zombie, estoy zombie. Ay, Dios mío, que tienes la de esa en la cabeza. Ten cuidado, que se pierden luego. Pero bueno, yo me he muerto y he revivido. Yo he muerto y he revivido. O sea, eso no lo consigue nadie. Eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie. Venga, ya lo quiero ver yo. Mira, si no hay élite, resisto. Más o menos. Ay, Dios, que son tres. Estos meten una hartada, eh. Madre mía.
Estamos haciendo tiempo, entonces, ¿sabes? No, si son fantasmas, como hemos comentado, estamos haciendo tiempo. Yo es que me creía que era de los otros, tío, era de estos bichos. Ya hice, yo creo que luego era muy complicado. Ah, y el hombre invisible. Y el hombre invisible. Ay, es más de un hombre invisible, creo. Ay, Dios, qué hago con el hombre invisible, tío. Qué bueno, siquiera. Vale, es una bruja, vale. No, pero es fácil entonces. Mete, mete, mete. Perfecto. ¿Qué zombie? ¿Dónde está el otro? Allí. Se murió. Se murió y se murió. ¿Ya no sé cómo? ¡Ah, Victoria! Míralo, qué bonito. Home, casa. Me piro de esa embajada de bichos y de todo. Dios mío, madre de Dios. Hola, soy el salvador del pueblo. Era el día 5, o sea, no me lo creo esperar siquiera. Uno. Uno. Esto de ser el héroe de la aldea es como lo mejor, ¿sabes? Si quieres hacer cosas, básicamente, yo no quiero más ir ahora mismo nada, así que. Pero madre mía, qué faleo, qué faleo. Vale, me llevo unos cuantos tótems. Algo bueno, hay que tener siempre. Y tirar un montón de mierda. Es verdad, esto, los estandartes respondentes, ya podemos hacer eso. Hacer. Así. Y así. Y ya los tenemos todos completos. Perfecto. Vamos a incluso colocarlos aquí, porque yo qué sé, pega aquí. Dios. Verdad, si tú me escuchas, mira, y luego, porque es que después de hacer la. La esta, la. La pecera, estoy harto de construir. Estoy harto. Ya la haremos. Y tiempo. De sobra. Palos. Esto. De rebelia. Muy bien. De rebelere. Filo, hacha de. Bueno, una razón, hachas. Ah, claro, los tipos que sueltan hachas. A ver, ¿cuántas cosas puedo tirar? Esto lo puedo tirar. Esto lo puedo guardar aquí, ¿no? Ah. Da igual. Esto lo puedo tirar, esto lo puedo tirar, esto lo puedo tirar. Yo tirando la ballesta que había hecho hace un ratillo. Y vender dos, ¿no? De títere y de rebeller, vale. Barraje. Vámonos a barraje. Y lo que vamos a hacer es. Voy a buscar. Tengo una página abierta de. Ah, ¿qué es esto? Exacto. Creo que la tenía todavía abierta, la página del Minecraft. Ahí está, la de los advancements. Mira, tengo una campana. Se queda. Mira tú, compañero. Toma un casco, toma dos cascos. ¿Cuánto cuestan? 7 y 6. Va, no está nada mal. Las Elite Coins, no sé quién me la había preguntado, pero las Elite Coins sirven para qué. Es decir, puedes comprar tanto aquí armamento como aquí cuando consigas un montón, básicamente, ¿no?
Nada, básicamente, vaya Buffly se acaba de meter el wifi solamente. Muy buenas, de nuevo. Se ha metido un Buffly en el wifi porque le ha dado gana, básicamente. Es que sí, por la puta casa. Oye, eso que sale de un tío. No, no. No, no, eso es algo de Twitch que sale. Mírate que soy yo haciendo eso. Vamos a ver. Logros. Ahí tenemos el de la falsa alianza, tío. Es que este es el más complicado, el de falsa alianza. Así ya lo haré yo en otro momento, tío. Y ya está. Vamos a ver, este es complicado lo de Mief, que le. Lo sé, va. Pero vamos a ir de poquito a poquito. Vamos a ver, está el de los fantasmas. Es que no sé cuáles te faltan. Y hay algunos que solamente los puedo hacer yo. O sea, los. ¡Ay, Dios mío! Y yo vendí la. ¡Ay, Dios! No, déjame que llego rápido. Sí. No hace falta. Lo quiero hacer bien. Dime que llego. Se han pirado ya. No, no, llego. Vale, aquí está, tiene perforación 4. Ahí está. Y mi barco lo he tirado yo por la cara, mi barco. Mi barco. Yo es que lo quiero hacer bien. Yo los quiero hacer sufriendo. Suffering. El problema es que tienes que tirarte 3 días sin dormir. Y yo creo que todavía no, no llevo 3 días sin dormir. Así que me voy a quedar un poco con las ganas con ese. ¡No! ¿Qué me está pegando, tío? ¿Tú qué haces aquí? Este uno. Uy, menos. Vale, tengo un problema. Y es este. Que descubre todos los biomas, tío. Porque es que no sé qué biomas me faltan, tío. Me falta uno. Una. Y no sé cuál es. Están todos y luego este. Es que te quedan unos coñazos. Mira, este de aquí lo puedo hacer, ¿sabes? El de una dieta equilibrada. Vamos a buscarlo un momento. Aquí. Vamos a ver. Tiene la manzana. Vale. Esto es muy fácil, ¿vale? Vale, tenemos que buscar. A ver, chest. Vamos a guardarlo básicamente casi todo. Quizás esto para moverme. Vamos a buscar todas y cada una de las comidas y vamos a comérnoslas una detrás de otra. La primera de todas que está aquí es la manzana, ¿vale? Vamos a comer la manzana, ¿vale? Que está aquí. Tiene manzanas. Vale, una manzana. Vale. Luego tenemos una bucket potato, que obviamente tengo en el chest, ¿vale? Bucket potato. Ok, una beetroot, que si no hay aquí vamos a por ella, en un momento dado. Un momentillo, vamos corriendo. Espérate, si puedo volar, porque tengo esto. Vale, vamos a por una beetroot, rapidísimo, volando, corriendo. Puede ser que demos un par de vueltas, por simplemente seguir el orden y que no se nos olvide ninguna. Mira, si eso no vamos a coger la de los cofres que están ni señalizados. Vamos a ponerla aquí directamente. Le quito. Pongo. Pedido. Vale, una remolacha. O bien. Una sopa de remolacha que se hacen con 6, creo. Así que vamos a pillar 7. Ah, estarían de sobra, creo. Creo que se hacen con 6. No estoy muy seguro. A ver. Workbench. Y si es aquí, una sopa de remolacha, tío. Estofado. Necesito 1, 2, 6, básicamente. ¿Vale? 6 o 1. Vamos a tirarlo. Perfecto. Una sopa de remolacha. Y vamos a hacerla. Home, casa. Vamos a hacer la sopa de remolacha. Me he rayado, me he asustado por un momento. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Y el cuenco. Voy a necesitar un par de cuencos, así que vamos a dejarlo. Eso y esto. Perfecto. Vale, ahora, pan. Ahora pan. Un, dos, tres. Tengo el wifi dándolo todo, ¿eh? Un, dos, tres. Tenemos esto. Workbench. Pan. Vale, una carrot. Que tenemos eso allí. Una carrot. Perfecto. Unas chorros fruit. Tengo en casa. En el sitio del lent, que es aquí. Tengo una fruta coral, que es esto. Chorros fruit, exactamente. Aunque lo han cambiado. ¿Le han cambiado? Ah, yo qué sé. Un cooked chicken, que si no hay aquí. Sí, un pollo cocinado. Un cooked cod, que es esto. Cooked cod. Vale. Cooked mutton. Vale. Un pork chop. Un pork chop. Cooked rabbit. Hostia. Conejo. Hostia. Conejo no tenemos. A ver. Conejo lo tenemos. Tenemos que buscar conejo. Tenemos que buscar tanto sin hacer como con hacer. A ver. Sí. Tenemos que buscar entonces Rabbit. Sé hacia dónde hay, pero wow, vamos a tardar un ratillo, ¿eh? Tengo que buscar Rabbit, tío. O sea, wow, la primera vez que en mi vida. Vale. Que tengo. Voy a comer conejo, tío. ¿Qué me contaría que iba a comer yo con él? En un sitio que hay seguro 100% es en el desierto. O al menos debería de haber. Porque claro, aquí ya es más complicadete, la verdad, que haya. Pero aquí saltando. Pero vamos, el desierto que está aquí delante, podemos ir rápidamente en un momentillo. Y matamos unos cuantos, la verdad. Yo tengo un barrajo sant o algo así, ¿no? No. Pollos, tal y cual. Vamos, está aquí al lado. Es decir, está un pasillo. Pero wow, tengo que pillar dos rabbits, tío. Eso va a ser un coñazo, ¿eh? Lo mismo queda un cuarto de la de directo. Lo mismo y no lo conseguimos. Pillar todas las frutas, todas las cosas, pero vamos. Hay unas glowberries que pone Java Edition que están en un commit en la 1.17. Supongo que son de la nueva versión. Tienen una buena pinta, ¿eh? Las glowberries. No sé lo que harán, pero. Una pinta tienen. Mételo tú. ¿Puedo decorar mi nombre? No. Aquí está. No, no puedes. Vente, 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 vente. 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 Joder, los putos conejos. Y quieren hacer bolsitas con estos. Ahí está. Perfecto. Está conejo crudo. Dos. Nice. Y una. Joder, mano de todo. Para ponerle el nombre a las cosas que esté usando, que tengo y tal. Home, casa. Madre mía, que me ha tocado uno de cada. Uno de cada, una pata de conejo, una conejo crudo y piel de conejo, joder. Voy a poner totem, o sea, objeto, al objeto nombre. Si no, el objeto ya tiene nombre, pues no. Una pata de conejo siempre, ¿eh? Iba a comer bellalú. A ver, conejo lo meto. Y ahora lo pillo. Vale, lo siguiente es cooked salmon. Tengo ahí justamente. Una cookie. Vamos a hacer una cookie rápidamente. ¿Cómo se hacían las cookies, tío? Venga, a ver cuándo llega. Las cookies se necesitaban cocoa beans y el otro. Perfecto, tenemos uno de esos. El bacalao cocinado. Un momento lo he colocado allí. Ah, vale, el bacalao cocinado estaba aquí. Barra chest, vamos a guardar otro en la espada. Vale, si no me equivoco, necesitaba dos de algo y dos de trigo, creo.
No estoy muy seguro, ¿eh? No es que haya hecho yo muchas galletas. O sea, yo sé que he comido galletas. Está perfecto. La acabo de tirar, tío. Qué tonto soy. Muy tonto, tío. Workbench, vale. Creo que se hacía. No sé cómo se hacía. Ah, aquí está. Galletas. 8 galletas de golpe. Muy nice. Tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso. Damos una galleta. Llevamos las demás galletas ahí. Perfecto. Vale, después de una galleta, vamos a la home casa. Tenemos que coger kelp, que debería haber por un tubo por algún lado. Aquí quizás, aquí está, un alga. Y vamos a quemarla, que la da que le está enviando una comida. ¿Vale? Tenemos el alga. Una Chanten Golden Apple. Joder, tío. Voy a tener que gastar eso, en serio. La de evento no. Ah, sí, tengo una aquí, tío. Pero es que es de evento, tío. Bueno, irá a vuestra salud. Va a ser el último que me coma, irá a vuestra salud. Es decir, no tengo otra cosa que hacer. Una Golden Apple también me vamos a coger, por si no me comí ninguna. Una Medicine Treat. Esto es de evento, esto sí que es de evento 100%. Son raras. Una Golden Carrot, que debería haber aquí. Vale, una Golden Carrot. Una Honey Bottle. Vamos a pillar una Honey Bottle. Chest. No, ya tengo una. He tirado más cosas, tío. ¿Por qué tiro más cosas, tío? Luego, luego me sirven. 1, 2, 3. Es esto. 2. Sé que ya me lo he comido, pero ya lo de paso lo hago todo. Cambiamos el evento, empezó el título del siguiente día. Es este. Me he asustado, tío. No, ¿no? No, vale, me he asustado por un momento. En plan, ya vienen a por mí. Ya me vienen a reventar. Una melón slice. Una melón barra sandía barra todo. Barra soy de todo y sirvo para todo. Vamos a preparar, estamos preparando cómo vamos a empezar el siguiente directo. ¿Estamos? ¿Vale? Una Mushroom Stewie. Necesito, creo que solamente una de cada. Es una comida bastante antigua, ¿eh? La sopa de setas es una comida muy antigua y que yo me he hecho bastantes, ¿eh? Porque es una comida muy sencilla de hacer, que te encuentras un montón de setas y tienes comida por un rato, ¿eh? Y se ha usado siempre para un montón de modos de juego, porque es una comida que casi no se usa de normal. Así que claro. Business potato. Potato. Vamos a por las patatas. Ver si esta noche es la noche de los Phantoms. Y los matamos y acabamos con un logro en el directo, la verdad. Vamos a recuperar una Poisonous, un potato. Poisonous. Vamos a tirar esto para adelante. Ahora mismo no estoy viendo ninguna. Ahí he visto ya una. Tirarme, no quiero comer. No quiero comer. Me lo cargo. Vale, vamos a ver. Patatas me lo han pedido, así que no voy a tener patatas todavía. Vale, la Poisonous Potato. La de raza de esta, está ahí. Los cuencos, no sé si lo necesitan, así que me lo voy a guardar. Ya estaría. Vale. El Drake Kale, vamos a cogerlo. ¿Qué estaba haciéndose? ¿Qué es eso? ¿Tú estás aquí? Da igual, lo explotas. Mira, hay que hacer sobando un caballo. Ya lo ves, mire. Vamos a coger el drive al drive. Ahí están las aguas secas. Mira, no la he pillado nunca. La potato, acabo de soltar a las potatos para que me pidan potatos, justamente yo, el más listo de todo el mundo. Y miente, también soy tonto, ¿eh? Es decir, es que todavía no me dan pedido, no las voy a coger. Toma. Patatas. Una patata. Vale, un pufferfish. ¿Habrá en casa pufferfish? Un montón tiene ahí por la cara. ¿Habrá pufferfish? No. No.
Y no. Vaya. Pues barra chest. Vamos a coger. Esto, ahora vamos a coger patins y vamos a pescar. No me quedé otra. No tengo que mentir, no me quedé otra. Vamos a pescar a ver si me sale un de este. Bebiendo agua, me pilla, es que ya me jodería. No pasa nada, no me ha soltado. Soltamos el macrao. Que alguno los pedirá, así que me lo voy a guardar. No sé si me lo va a pedir. No, lo necesitaba porque. No. No he pasado tres noches sin dormir. He sido yo quien no ha dormido antes. El bacalao crudo lo he pillado, ¿no? Creo que sí. Señor bacalao, señor calamar, mítase. Si me equivoco, me lo va a pedir. Sí, me lo van a pedir en algún momento. Un diamante, ya me jodería que me tocas el diamante este. Vamos. Me dan aquí a quedar los bacalaos. Tú te vas a quedar ahí. Que se muere. Mira, que me toque otro diamante. Sé que quieres que me toque otro diamante. Ahí va. Hola, Miriam. Estoy pescando. Estoy en modo momento relax. Obviamente es para que atraiga a los peces. Le gusta lo brillante. Yo creo que sí. Tenemos también un salmón crudo. Perfecto, pero nos toca el pufferfish, tío. Busca un pufferfish, que es un pez globo. A ver si cuadra un pez globo. Nada. ¿Qué tenía, tío? Pero es que me los llegué a comer para aumentar el hechizo este de curar. Y se lo tengo guardado. ¿Lo como? Bueno. Si quieres que me lo coma, me lo como, pero yo lo tenía guardado. Yo lo tenía guardado, vamos. Creo que lo tengo guardado aquí, en el cofre de cosas. ¿Si no está aquí? No. Tienes que estar aquí. Aquí está el Pufferfish. Le hago una pumpkin pie, cabe un montón. No me lo voy a comer hoy, me lo voy a comer en el próximo directo. Una rabbit, tío. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Claro, me voy a comer todas las cosas del próximo. Una rabbit, tío, ¿cómo se hace eso? Ay, Dios mío. ¿Qué necesito otro conejo? No, tío, sopa de conejo, tío. Necesito otro conejo, ya me jodería. Chest. A buscar conejos, tío. La mitad de la vida buscando conejos, tío, ya me jodería. Al desierto. Es creo que es una de las peores comidas en función de cantidad y ítems que necesitas, lo que te regenera. O sea, yo creo que es una de las peores. Mira que estamos en la recta final y me tengo que coger y dar una vuelta por. Por tonterías de estas, tío. Porque necesito más conejo, tío. Me cago en Dios. Granjas de conejos. Lo peor de todo es que en la 1.17. Sí, 6, ¿no? Sí. En la 1.17 se van a hacer granjas de conejos, tío. Porque es que si quieres los bolsitos estos, mochilas que no son mochilas, necesitas eso, tío. ¿Y el desierto dónde está? Aquí. Necesitas una granja de conejos porque si no. He conseguido dos. Dos de al matar a uno tío, con Potín. Es decir, es raro bastante. Mira, otro conejo. Vente, 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 vente. Vente, vente. Vente. Sí, con algo sí que matar. Ahí está.
¿Conseguí? No, tío. Me la ha dado cocinado, claro, tío. Si yo todavía tengo tarta de calabazas y tal. Conejo cocinado. No necesitaba. Era conejo cocinado. Sopa. No, conejo. Cocinado. Nice. Nice. Barrajón, casa. Tengo ya de eso, tengo ya de eso. Y la sandía reluciente no se come. La sandía reluciente no se come. Vale, van dos. Y esto los tiro. No creo necesitarlos. Voy a creer que no. No se necesitan. No se come, no se come. Necesito una zanahoria, una patata cocida y una seta. Seta. Zanahoria y patata cocida. Con una zanahoria y la patata cocida la tengo aquí en el inventario. Se usa para pociones. Para pociones se usa. Las pociones de vida se salen de ahí. Barra Workbench. No has quitado nada, ¿no? Creo que no. Conejo. Sigue teniendo una patata cocinada. Me puedo quitar la patata cocinada de una y va a coger la otra. Vale, no pasa nada. Hombre, eso en este juego es un poco complicado. En plan, yo qué sé, no puedes pegar durante 5 minutos o algo, pero claro, vamos a por la espada, ¿sabes? Eso estaría bastante gracioso si estuviese, por ejemplo, en la raid de antes. En plan, no puedes pegar con tu espada. Sería en plan, vaya por Dios, tengo que sacar, yo qué sé, el hacha o el pico. Sacaría el hacha, supongo. Pero es eso, o no puedes comer durante 5 minutos o cosas así concretas. Raw beef. No creo que tenga ahí. Es decir, renta más en otros tipos de videojuegos. Hombre, eso sería no hacer nada. Es ahí. ¿Por qué tengo otros dos de piel? Voy a dejarlo ahí, como que no quiere la cosa. Raw pork chop. Hostia, yo tengo raw pork chop. Pues si lo cañas, cierro directo. ¿Por qué no me meterás 5 minutos haciendo nada para terminar ya el directo? Raw pork chop. Raw rabbit ya tengo. Raw salmon. Rotten flesh. O sea, voy a cortar directo de aquí a 2 minutos, pero vamos. Speedrun. Stick. Hostia. No. Vale, me quedan. Vale, vamos a ver. ¿Hay más de lo que va a poder entrar en mi inventario? Eso es malo. Vale. Eso es tristemente malo. Porque me quedan dos, ¿vale? Me quedan dos logros. Me quedan dos logros y uno de ellos es un coñazo. O sea, dos logros, no, dos comidas y una de ellas un coñazo. Bueno, las dos son un coñazo. Es que un Tropical Fish. No sé dónde puedo encontrar. O sea, tengo que ir a buscar un Tropical Pig. De eso. Ay, no, espérate, ya sé. No tengo que ir a ningún lado.
Estoy tiro. Vale. Y entro. Entro. Mira, míralas, las tortugas. Hola, tortuguita. Ay, mira cómo ha soltado. Estas cosas sirven para conseguir cascos de tortuga. No me sirven para nada, pero bueno. Vamos a guardarlo igualmente. Ahí está. Pero vamos a conseguir ya el último alimento de todos, ¿vale? El último alimento de todos, que es un pez tropical. Que lo gracioso es que yo en la pecera esta tengo peces tropicales. Y supongo que se irá llenando un poco a poco, porque ahora mismo hay poquillas. Está la tortuga, mira la tortuga. La tortuga lleva hasta aquí. Un pez tropical, pero eso lo pillo de aquí en un momento. Es que quiero darle una vuelta ya de paso. Mira, ahí la tortuga, ahí a ver si llega alguna más lejos. Es payaso, el pez tropical se llama así. Sí, ese tengo que pillar ahora. Aquí no hay nada, no hay nadie. Tío, de primera iba de un lado para otro y ya no me da ningún lío. Ahí hay un delfín. Sí, mira, el delfín me ha dado para nadar. Espérate tú. Es que yo creo que hay aquí un de estos de peces tropicales. Esto era de peces tropicales, lo juro yo. Me han engañado. Me han engañado. Padre, home, casa. Ya que los peces tropicales es el único spawner que es legal. Es gracioso incluso. Sí, aunque debería hacerlo. De peces tropicales, me refiero. Este no es el back que yo quería. Me estoy muriendo. Peces tropicales, sí. Bueno, tengo el test especial, así que tranquilos todos. Baja. Tengo el tótem para no morirme. Vale. Vamos a activar el único que es legal. Vaya, no se cambiaba, lo quité. Va, pues entonces igual. Pez rayo de sol, vente para que te tiren a otro. Ahí está. La última comida. Voy a acabar ya el de este. El de este. Así que eso. Muchas gracias por verme. La próxima vez que jugamos a Minecraft completamos el logro este de comer. Y es que estamos más que interesante, la verdad. Aquí estamos bastante muy interesante, la verdad. Mientras me muero de comer, hambriento de logros, nos despedimos. Y volvemos. O sea, ya acaba. El próximo día. No sé cuándo, pero el próximo día lo mismo. Tiene algún juego que me... A veces la iglesia es eso, tío. He construido todo eso de ahí abajo. Acabo un poco reventado, así que quiero descansar un poquitín de hacer de construir cosas y... Ya construir cosas en otro momento. Estoy cansado de construir. Pero es eso. Muchas gracias por verme. Y nos vemos el próximo día. Buenas noches, tardes o mañanas. Adiós. Me muero, ayuda. ¿Me funcionará el cacharrito este? Quiero verlo. Quiero verlo. A verlo. Y aquí estamos. Y me voy a pillar hasta otro. Eso quiero ver. Si me muero. Quiero ver si me muero, básicamente. Vámonos. Mira, sí, funciona. Míralo. O sea, todo tendré inmortalidad simplemente para no morirme metiéndome en regeneración. Ay, Dios. Pues bueno. Buenas noches. Hasta mañana.